Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al conversatorio Complejizando los nacionalismos argentinos, definiciones, conceptos e historiografía. Este conversatorio pretende problematizar caracterizaciones, sociabilidades, adscripciones ideológicas e impacto político de los nacionalistas argentinos en el siglo XX. A partir del diálogo de dos jóvenes especialistas en el tema, cuyas investigaciones se radican en este instituto, como faro y disparador de las discusiones, nos basaremos en distintos ejes de análisis. En primer lugar, nación y nacionalismo, seguido por izquierdas y derechas, nacionalismos y el concepto de populismo, religión y espiritualismo y geopolítica, y finalmente, nacionalismos e historia. Entonces, paso a presentar en primer lugar a los expositores y después le voy a dejar la palabra a la directora del instituto. Gonzalo Rubio García es profesor de enseñanza media y superior de historia y licenciado en historia. Actualmente cursa el doctorado en historia con una beca de finalización del CONICET. Es integrante del grupo de estudios históricos sobre la guerra, GEIGE, del Instituto Rovignani, e investigador del proyecto UBASIT, Guerras Globales, Impactos Locales en la Argentina del siglo XX. Sus áreas de especialización son la historia del revisionismo histórico y sus precursores intelectuales en la Argentina, la historia del nacionalismo y el antiimperialismo en la primera mitad del siglo XX, y la historia intelectual. En el marco del Grupo de Estudios de la Guerra, estudia el impacto de la Segunda Guerra Mundial en los intelectuales nacionalistas argentinos y la prensa local. Actualmente se encuentra estudiando el desarrollo de la Comisión Especial Investigadora de Actividades Anti-Argentinas. Por otro lado, Matías Grinchpun es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y docente de Historia Económica y Social Argentina en la Facultad de Ciencias Económicas de la misma universidad. Su investigación se centra en los movimientos de extrema derecha en la Argentina durante las últimas décadas del siglo XX, prestando especial atención a las relaciones intelectuales, políticas y personales establecidas con sus contrapartes europeos y americanos. En esta línea, investiga la recepción de los conflictos de cercano Oriente y de la Guerra de Malvinas entre los nacionalistas argentinos. La discusión entre estos dos investigadores va a ser comentada por el profesor José Carlos Chiaramonte, profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, investigador emérito del CONICET. Chiaramonte también es doctor honoris causa por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Salta, la Universidad de Concepción del Uruguay y la Universidad Nacional de Misiones, y ha sido director del Instituto de Historia Argentina-Americana, doctor Emilio Rabiñán, donde estamos ahora. Y sus trabajos son acordes a su amplísima trayectoria. Entre algunas de sus publicaciones podemos mencionar Ciudades, Provincias y Estados, Mercaderes del Litoral, Nación y Estado en Iberoamérica, Nacionalismo y Liberalismo Económicos en Argentina, La Crítica Ilustrada de la Realidad, Crear la Nación, Fundamentos Intelectuales y Políticos de las Independencias, Usos Políticos de la Historia y Raíces Históricas del Federalismo Latinoamericano. Les dejo ahora entonces con la directora del Instituto Rovignani y la doctora Noemí Goldman. Muchas gracias, Valeria. Les doy ante todo la bienvenida. Celebro la realización de este conversatorio. Ustedes saben los temas sobre la nación y los nacionalismos en sus orígenes en el siglo XIX. Fue un tema privilegiado de renovación, importante renovación historiográfica. Y en la actualidad se están desarrollando trabajos realmente de gran valor sobre estas temáticas para el siglo XX. Y justamente tenemos acá tres de los exponentes de la renovación de estos trabajos. Y lo tengo que decir, creo de la manera digamos, más simple, contamos con la presencia y el lujo que es tenerlo a José Carlos Chiaramonte entre nosotros para poder estimular y marcarnos, como siempre lo hace a través de sus reflexiones críticas, las sendas que la historiografía, que los jóvenes, las y los jóvenes y los no tan jóvenes que hemos seguido.
Así que, bueno, estoy segura de que va a ser una discusión muy enriquecedora y los dejo entonces iniciar propiamente la discusión. Muchas gracias, profesora. Entonces, ahora, si les parece, comenzamos con el primer eje a discutir. Recuerden que cada eje nos llevará aproximadamente 5 minutos y luego dejaremos 5 minutos más para los comentarios del profesor Quiramonte. Las preguntas del público las pueden dejar en el canal de YouTube, las pueden ir dejando a medida que se les ocurran, pero las vamos a leer al final para que los tres invitados puedan responder. Así que comenzamos entonces con Nación y Nacionalismos. Bueno, arranco yo, tomo parte de estos 5 minutos para agradecerle especialmente a Gonzalo, que ha sido el motor de esta reunión, que como dijo la profesora, es un verdadero lujo. Le agradezco al instituto, como siempre, la oportunidad y desde ya la presencia al profesor José Carlos Quiaramonte. Me toca la difícil tarea de romper el hielo planteando esta relación entre naciones y nacionalismo, que es esencial y en cierta medida circular, en el sentido de que de toda concepción de la nación se puede predicar una cierta forma de militancia nacionalista, mientras que las propias nociones, los propios movimientos, las propias organizaciones nacionalistas conllevan y en cierta medida condicionan cómo se va a concebir esta nacionalidad. Ahora, taxonomías de las naciones y el nacionalismo se han planteado muchísimas, podríamos pasar los 60 minutos simplemente enumerándolas. Yo simplemente voy a retomar una muy extendida, aunque más no sea para problematizarla. Es la que contrapone una familia del nacionalismo que sería cívico o abierto, donde el énfasis estaría puesto en un individuo que sin importar su etnicidad, su religión, su color de piel, puede formar parte del colectivo. Lo que importa es esta voluntad de vivir de acuerdo a las costumbres y las leyes de esa nacionalidad. Y otro que en contraposición se denomina orgánico o cerrado, donde el individuo vendría sobredeterminado, cuando no directamente definido, por su pertenencia a una determinada nacionalidad. Es decir, parte de la nación, se nace, no se hace. Ahora, como ha señalado en un trabajo ya clásico Elías Palti, ambas visiones son genealógicas, en tanto y en cuanto conciben al nacionalismo y a las naciones como una especie de segunda naturaleza humana, lo cual ya le confiere a la nación y al nacionalismo una legitimidad histórica y política insoslayable. Frente a eso se ha articulado a lo largo del siglo XX, sobre todo a partir de la segunda mitad, una visión antigenealógica, que es la que podemos encontrar en la currícula, es la de Hobsbawm, Moss, Gellner, por supuesto con distintas iteraciones, énfasis y particularidades. Pero coincidiendo en el carácter moderno y artificioso de la nacionalidad, en contraposición, según el propio Palti, a un Estado que aparecería como el elemento objetivo. Más allá de esta cartografía básica de los debates que presento, lo que quiero cerrar diciendo es que para los nacionalistas y las extremas derechas que vamos a considerar acá, los que trabajamos Gonzalo y yo, el nacionalismo es genealógico, no pueden aceptar la premisa antigenealógica, pero esto no implica que de ahí se predique una sola forma de concebir la nación y al nacionalismo. En este sentido, a mí me parece muy operativo concebir al nacionalismo como un lenguaje político articulado en torno de la nación que es pasible de distintas gramáticas, ¿no? Que serían las que cada grupo nacionalista hablaría en una disputa por el concepto de nación. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que empezar con mi exposición, agradezco yo también a Valeria, al nuevo doctor de la Casa de Estudios de Filosofía y Letras, Matías Greenfoot, a Ale Pautazo por la coordinación, que la verdad es un lujo para la administración del claustro de jóvenes, y a mí, al instituto, por el espacio, y obviamente especialmente a Quiaramonte, que siempre me ha ayudado y apoyado en mis investigaciones y en las dudas que le he consultado, lo cual me parece muy destacable. Bueno, y siguiendo con el tema, sobre los nacionalismos, también en consideración con las palabras de Matías, yo considero que los nacionalismos fueron exhaustivamente estudiados a partir de 1955 por distintos historiadores, politólogos, intelectuales en general,
que han estudiado el tema tratando de clasificarlo en diferentes categorías, ya sea nacionalismo de izquierda, de derecha, restaurador, populista, o simplemente englobándolos como parte de un mismo fenómeno relacionado al fascismo. Yo considero que se deben desandar ese camino, el de las clasificaciones y generalizaciones, porque los cruces de ideas entre los nacionalistas fueron muy frecuentes. Las ideas en general se presentan en el mundo intelectual entremezcladas, y los nacionalistas en sí guardaban, además de muchas similitudes, muchas diferencias como para una clasificación extensa. A modo de ejemplo, uno de los autores que estudio, Raúl Escalabrini Ortiz, no era hispanista ni católico, más allá de ser nacionalista. Más aún, la figura de Rosas por él no era aceptada. Y sin ir más lejos, otro autor, como Manuel Gálvez, parecido en su pensar a las ideas que tenían los hermanos Irastusta, defendió la figura de Juan Domingo Perón y la de Irigoyen, personajes que no habrían sido nunca aceptados por los hermanos entrerrianos, y sin embargo mantenían una relación muy cercana en torno a la década de 1930. Incluso también podría tomarse otro ejemplo, como el caso de la agrupación Forja, que si bien eran nacionalistas, habían participado de espacios muy diferentes en un principio, por ejemplo con Escalabrini y Ortiz. Ellos venían del radicalismo y nada tenían que ver con los nacionalistas más duros, por llamarlos de alguna forma. Apreciaciones como, por ejemplo, la de Federico Filchstein, donde asemeja el nacionalismo, el fascismo y el autoritarismo, también extensivas a Romero o Alperín Donghi, por lo menos parecen incompletas, ya que a simple vista de más está discutir las distancias que guardaban en su génesis, y sobre todo por las posteriores exaltaciones antisemitas que tenía el partido nazi o el fascismo, en relación y en comparación al peronismo, digo, que fue muy, muy estudiado por Ranan Rein hace ya un tiempo. Yo creo que un buen camino para analizar la temática podría comenzar por distinguir entre nacionalismo en tanto adjetivo y los nacionalistas de forma sustantiva, es decir, aquellos que tenían un discurso nacionalista y otros que se reconocían como nacionalistas, como grupo. Y sobre todo, recabando en cada caso particular, y tratando de desarticular las clasificaciones antes de armarlas apresuradamente. Bueno, y con esto cedo la palabra. Muchas gracias, Matías, Gonzalo. Profesor Quiaramonte, si quiere hacer sus comentarios. Ah, disculpe, está silenciado. Perdón, creí que hablaba más adelante, pero todavía no tengo claro la postura de los dos expositores, que falta tratar otros temas. Si diferimos un poquito y les seguimos escuchando. Sí, perfecto, podemos entonces avanzar sobre el siguiente eje, izquierdas y derechas. Bueno. Me toca a mí de nuevo abrir la cancha. Y con izquierda y derecha pasa algo similar a lo que ocurre con naciones y nacionalismo. Son términos que, como pueblan el lenguaje académico y el profano, son pasibles de falsas transparencias, parecen autoexplicables cuando no lo son. Y no voy a intentar acá, por supuesto, cerrar la cuestión de qué es la izquierda y la derecha, que es más o menos como clavar gelatina en la pared, sino que voy a plantear dos formas que a mí me parecen bastante típicas de operar con estas herramientas heurísticas. Una que podríamos denominar relacional, que se suele identificar con el politólogo italiano Norberto Bobbio y su libro precisamente Izquierda-Derecha, donde señala que ambos conceptos se necesitan el uno al otro, casi en términos ontológicos, y cómo estos conceptos, lejos de un esencialismo, operan de manera contextual, es decir, se van llenando de distintos contenidos según la situación histórica, la geografía en la cual se los sitúe. Entonces, más que una ontología, como decía antes, izquierda y derecha serían elementos de una topografía, perdón, servirían para cartografiar un determinado mapa político-ideológico. El tema es que, siguiendo con la metáfora del mapa, estos términos terminan siendo tan abarcativos que, como decía Borges, de este mítico mapa del Imperio Chino, se extiende tanto que eventualmente no serviría para nada.
Entonces es que entran un poco por la ventana las lecturas esencialistas, de un esencialismo blando, porque no se quiere hablar de una esencia transhistórica de las izquierdas y las derechas, sino más bien brindar ciertos elementos para poder operar más allá del contexto específico. Y acá entraría la propuesta un tanto reciente de Steven Lux, un politólogo, para quien se podría distinguir la izquierda y de la derecha a partir de lo que él denomina el principio de rectificación. Es decir, cómo se propone operar frente a las desigualdades y si se las legitima o no en favor de un principio de jerarquía. Ahora bien, si este principio puede parecer a primera vista operativo, otros de los que propone el autor, como por ejemplo la coherencia con una determinada visión del mundo, parecen bastante más problemáticos, por lo cual el esencialismo se mantiene como una propuesta un tanto irresuelta. Para lo que hoy nos compete, que sería la relación entre izquierdas y derechas con nacionalismo, simplemente señalar que por lo general hay una asociación, casi por antonomasia, entre nacionalismos y derechas a partir de la experiencia metonímica, si se quiere, o devenida metonímica, de los fascismos y el nazismo. Esto supone olvidar el siglo XIX, al que hacía referencia la profesora Goldman, durante el cual en muchos casos el nacionalismo se encolumnó detrás de los movimientos revolucionarios y fue considerado incluso una suerte de movimiento e ideología antisistema, y también se olvida que durante el siglo XX se hizo presente en varios movimientos de izquierda. No se podría entender el maoísmo, el estalinismo y algunos fenómenos similares sin el componente nacionalista. En este sentido, lo que me parece que se puede plantear es el carácter ortogonal que tendría el nacionalismo en tanto y en cuanto cruzaría el espectro izquierda y derecha adquiriendo distintas valencias en un campo y en el otro. Bueno, muchas gracias. Bueno, en sintonía a la temática que anteriormente expuse sobre el nacionalismo, yo creo que es posible que la clasificación entre izquierdas y derechas puede llegar a generar confusiones. En general, en muchas ocasiones se ha recurrido al término ante la imposibilidad por definir específicamente el pensamiento político de distintos individuos. Se exponen los conceptos como comodines explicativos sin ahondar en el significado con el que son presentados. De todas formas, considero que las clasificaciones de izquierda o derecha son factibles de ser utilizadas siempre que luego se explique más detalladamente cómo y para qué se van a utilizar. En ese sentido, yo guardo una postura relacionada a la que recién expuso Matías, cercana a la de Norberto Bobbio, también expresada hace poco en un dossier por Leandro Lozada, al considerar a la derecha desde la cuestión de la restricción de derechos y a la izquierda como su autónomo generando mayor igualdad. Pero nuevamente dicha puesta en práctica solo resulta útil para esquemas que buscan realizar una generalización o un análisis rápido. Sobre todo, muy utilizada me parece demasiado en los discursos políticos que se pueden ver hoy mediáticamente. En relación directa con el nacionalismo, creo que la utilización del concepto de izquierda o derecha por momentos no ha permitido esclarecer en profundidad el pensamiento de los intelectuales bajo esa metodología, sino por el contrario. Y nuevamente vuelvo a la misma cuestión que mencionaba anteriormente, depende cómo esté utilizado y se justifique en término. En ese sentido, obviamente van a ser factibles de ser utilizados siempre que se los conceptualice. Bueno, ahora pasamos al otro ítem, ¿no? Sí, muchas gracias, Gonzalo, Matías. Seguimos entonces, Matías. Sí, no, igual me parece que en el ítem siguiente arrancaba Gonzalo. Arranco yo, sí. Bueno, este siguiente ítem es relacionado al nacionalismo y el concepto de populismo, que es un término que se ha vuelto muy recurrente en los últimos años. Se puede observar en diarios, revistas, en libros de historia incluso, pero particularmente en discursos políticos. En general se lo ha relacionado con partidos nacionalistas o de tendencia de izquierda, ¿no? Ya que estábamos hablando anteriormente, aunque no de forma exclusiva. La relación entre el nacionalismo y el populismo resulta muy ambigua
tan ambigua, por lo menos a mi entender, como el concepto que es muy controvertido. Uno de sus referentes, que más lo utiliza, Lori Sanata, ha dicho que bueno, América Latina sería el paraíso de los populismos, ¿no? El autor define el concepto como un movimiento ambiguo, el cual no puede esclarecer del todo. En concreto dice, América Latina, como en otros lugares, obviamente no hay consenso sobre lo que significa el populismo y por qué se vuelve con tanta fuerza y regularidad, aunque es inevitable para un, dice el autor, para un concepto tan controvertido y polémico. En ese sentido entrarían en ese esquema Vargas, Raúl Laya Latorre, Hitler, Menem, Mussolini, Perón y muchísimos otros. Más allá de la propuesta, el método de análisis de Lori Sanata, como mayor referente, por lo menos incurre, considero, en algún anacronismo, porque no creo posible comparar el menemismo o el peronismo o el chavismo desde una supuesta esencia o coherencia populista, siendo además que el mismo autor incurre en la indefinición del término, como para poder ser utilizado. Se busca una esencia que los ligue a estos fenómenos políticos, pero sin embargo yo creo que responden a características propias del periodo cultivador donde se suceden. Muestra de eso, me parece, puede ejemplificarse a través del peronismo, por las veces que ha tenido que cambiar de formato justamente para perpetuarse en el poder y reaparecer en distintos y muy complejos contextos políticos. Al parecer, entonces, el populismo representaría la búsqueda por conceptualizar la adhesión de un líder a las masas. Es decir, estaría asociado a las mayorías y en cierta medida a la demagogia, ya que el poder político en los regímenes populistas sería pragmático y daría al pueblo lo que quiere, lo que necesita, sin medir ningún tipo de consecuencia, solo para mantenerse en el poder. Entonces, en ese sentido, parece un término también utilizado de forma partidaria y despectiva, ¿no? Con mucha carga subjetiva. ¿Por qué? Porque ninguno de los intelectuales que utiliza el término para analizar a fenómenos políticos analiza las virtudes que se le han dado a la población a través de esos gobiernos. En consecuencia, el término, más allá de las pretensiones científicas que tiene, parece más abocado a mostrar las consecuencias negativas de los supuestos populismos, para luego utilizar esos argumentos en favor de otras tendencias políticas. Cabe resaltar una cuestión, que aquellos que analizan a estos partidos, fenómenos políticos, a través de la idea de populismo, y sobre todo en Argentina, han dejado muchos casos a la Unión Cívica Radical fuera de esos márgenes, cuando, a mi entender, podría expresar todos los recursos y requisitos necesarios para llamarlo un partido populista. Por esa idea, yo creo que sería prudente, dada su indefinición, abandonar el concepto, porque me parece que los fenómenos que se atravesan, se analizan a través de ese concepto, podrían analizarse de forma más provechosa dejándolo de lado, justamente. Y bueno, y cedo la palabra a Matías. Bueno, a partir de ahora mis intervenciones se van a centrar un poco más en las extremas derechas y los nacionalismos que más estudié, que son los posteriores a 1983. Y respecto del populismo, dos propuestas. Primero, ver qué representaciones del mismo aparecen en estos elencos, y después, de qué manera este término puede ser utilizado como un recurso analítico, como una manera de ingresar en la cultura política de estos sectores, y no simplemente como una etiqueta catch-all, más o menos como venía diciendo Gonzalo recién. En cuanto a las representaciones del populismo, no va a tener un sentido unívoco este concepto. En las filas del tradicionalismo católico, la revista Cabildo, Verbo, Gladius, Patria Argentina y sus sucedáneos, por lo general el populismo es visto como un efecto pernicioso pero inevitable de la partidocracia. Reflotando la crítica clásica de Aristóteles, la demagogia sería la consecuencia inevitable de este régimen, que se beneficiaría a partir de la brutalización de las masas, ¿no? Como si fuese una especie de eterno pan y circo. Lo interesante acá es que esto permite aproximar esta crítica a la de otras familias de las derechas, las liberal-conservadoras, las a veces llamadas neoliberales,
para las cuales el intervencionismo del Estado o directamente la democracia aparece como un obstáculo insalvable para el normal desenvolvimiento del capitalismo. Ahora, en contraposición con este tradicionalismo católico, los sectores autodenominados metapolíticos, por ejemplo los reunidos en la revista Disenso, van a plantear que el populismo es una reacción no deseada, no la mejor, pero sí necesaria a la democracia liberal, que se ha vuelto un mecanismo simplemente por el cual se reproduce la dominación de unas ciertas oligarquías. Es decir, sería un sistema procedimental, formal, vacío, en última instancia espurio. Ahora, más allá de este doble sentido que puede tener el populismo, en términos analíticos, hay dos niveles en los cuales se puede decir que estas extremas derechas eran populistas. Primero, siguiendo, si se quiere, una vertiente más laclosiana, en el lugar de enunciación que van a construir, que por lo general se basa en este binomio pueblo-oligarquía. Y acá estaría la beta anti-establishment que van a mantener estas extremas derechas. Después también una beta, si se quiere, más legitimista, en tanto y en cuanto el nacionalismo es presentado como aquel movimiento que sería el mejor para el pueblo, en tanto no solamente expresaría sus intereses, sino que también podría satisfacer sus necesidades. En este sentido, responder a las necesidades del pueblo legitimaría este nacionalismo. En cualquier caso, sí conviene plantear que en estos elencos las masas nunca aparecen como un actor autónomo. Casi con un giro leninista, siempre tiene que haber una vanguardia que impida que estas masas no sean manipuladas, y en este sentido la cultura política de los nacionalistas parece seguir el título de este famoso libro de Milcíades Peña, ¿no? Masas, caudillos y élites. Bueno, muchas gracias, le dejo de nuevo la posta a Gonzalo. Sí, seguimos ahora con religión, espiritualismo y geopolítica. Bueno, estos ítems también muy relacionados a al nacionalismo y a los autores nacionalismos, elegimos presentarlos en esta forma conjunta debido a que en los discursos nacionalistas era muy común que se los encontrara relacionados, entremezclados, porque nuevamente las ideas siempre están mezcladas, no son esquemáticamente separadas. En Argentina la mayoría de los simpatizantes del nacionalismo guardaban una estrecha relación con el catolicismo, siendo que en su idea de nación era un elemento ineludible que daba identidad a la población y una característica a defender de los enemigos que consideraban extranjeros, corruptores, como podría considerarse en el discurso, por ejemplo, de Manuel Gálvez, a los protestantes, que los asimilaba al liberalismo inglés, dándole una vertiente antiimperialista. Sin embargo, aquella relación, por más que se haya dado muchísimos casos, no debe considerarse de forma exclusiva, pues también había liberales católicos que vivían en tensión constante entre sus ideas políticas y religiosas. Cabe destacar que algunos intelectuales, como podían ser Gálvez o los hermanos Isidro Sousta, en especial muy relacionados a la revista Criterio, hacían del catolicismo una necesidad ineludible y una crítica a todos los que no participaban de esa religión, los judíos, los protestantes, ya fuesen comunistas, liberales, que eran agrupados en su discurso como un mismo mal a desterrar que representaba el materialismo, el individualismo, el pecado y los placeres de la vida. Sin embargo, otros grupos de intelectuales, para mostrar una diferencia entre el abanico de posibilidades que había entre las agrupaciones nacionalistas, sin definirse católicos, como eran la gente de Forja, si bien eran practicantes, no definían a la agrupación como tal, no llevaban al catolicismo como principal bandera de defensa, es decir, la religión no era el principal aspecto a defender frente a lo que consideraban era un ataque del imperialismo extranjero a nivel cultural en la nación argentina. Más allá de esa cuestión, la religión y el catolicismo deben considerarse en relación a la espiritualidad en tanto concepto, muy importante en los comunes debates que había a principios del siglo XX sobre materialismo y espiritualismo. Era común que muchos nacionalistas coquetearan con la cuestión metafísica, todo lo que lleva al estudio del ser, las energías y las sensaciones, o alguna otra problemática relacionada al ámbito de lo irracional. Podrían tomarse como ejemplo Macedonio Fernández, también Scalabrini y Gálvez, que ya los he mencionado, ya que eran personas que creían que la parte espiritual de las personas
la que estaba ligada a los sentimientos, estaba siendo avasallada por los rápidos cambios tecnológicos que atravesaba la sociedad de principios del siglo XX, más propensa a lo que ellos consideraban era un ritmo norteamericano de la vida, más materialista y a nivel de producción mucho más productivo. Del anterior punto es donde partía una esencialización de la cuestión en términos regionales, pues consideraban a los anglosajones, a diferencia de los latinos, totalmente materialistas, incapaces de ningún tipo de espiritualidad. Por esa razón decían que medían su grandeza, al igual que los rusos, en la Unión Soviética, en toneladas de hierro, es decir, en producción. En ese sentido había una idea iniciada por el arielismo, continuada por el modernismo, en especial por autores como Rubén Darío, Leopoldo Lugones o Manuel Gálvez, que hacía el espiritualismo una característica en su construcción sobre la nación latinoamericana y que diferenciaba la región de los países que consideraban anglosajones, lo cual da un argumento más para fundamentar una batalla antiimperialista. También en relación al tema, y más allá de los típicos argumentos que tiene el antiimperialismo, donde podemos hablar de la doctrina Monroe o el colonialismo, cuestiones más relacionadas a lo económico, estos nacionalistas también consideran que había una batalla cultural, algo ya esbocé respecto al liberalismo y los protestantes en torno a Gálvez, que estaba relacionada a la pérdida de lo que ellos creían era la esencia argentina, que estaba atravesada por una espiritualidad particular relacionada a lo gauchesco, y que muchos intelectuales creían que era la verdadera causa por la cual la Argentina había llegado a una crisis moral, no solo económica y política, hacia la década de 1930. La nación entonces había entrado en decadencia por su afán materialista, producto de la influencia de las doctrinas extranjeras. ¿Cuál era ese afán? Bueno, el que había demostrado la lógica liberal conservadora por acrecentar, por ejemplo, los edificios de la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta las reformas de Torcuato de Alvear, y que dejaba de lado, al menos desde la concepción nacionalista, los temas importantes que conservarían una supuesta esencia argentina, como ya dije antes, relacionada más al ámbito gauchesco, y que incluso autores como Gálvez creían que todavía estaba vigente en algunos pueblos del interior del país. En ese sentido también cabe aclarar respecto al antiimperialismo y el nacionalismo que los primeros nacionalistas tipo Gálvez o Ricardo Rojas, entre otros, dirigían sus principales dardos hacia Estados Unidos y no hacia Inglaterra, pues nuestra principal competencia económica en la región era esa. Seguían los lineamientos de los liberales que se oponían a la nación del norte, también basándose en ideas cercanas al arielismo, como fue el caso de Roque Sáenz Peña o Vicente Quesada, cuyas ideas encontraron un auge tras el denominado desastre del 98, la guerra entre Estados Unidos y las últimas colonias de España. Las ideas antiimperialistas contra Inglaterra recién cobran impulso en la década de 1930 como contracara, entre otras cuestiones, a los beneficios otorgados a los países del Commonwealth, para el comercio internacional, cuestión que dejaba a muchos ganaderos argentinos fuera de esa órbita. Un tema también importante, y por último con esto cierro, en torno al antiimperialismo y al antimaterialismo, estaba relacionado a las diferencias y elecciones que establecían los nacionalismos en tanto a panamericanismo, hispanoamericanismo y latinoamericanismo como formas de organización política y cultural de la región. El panamericanismo, obviamente propiciado por Estados Unidos, buscaba unir al continente bajo sobre la identidad de Estados Unidos, dirigido por ellos, y se presentaban las contracaras que eran el latinoamericanismo y el hispanoamericanismo, con sus matices, ¿no? Mientras que el latinoamericanismo se desentendió del lugar históricamente otorgado a los españoles en la cultura nacional, sobre todo cobrando mucha vigencia en torno a la Segunda Guerra Mundial, los hispanoamericanistas pretendían establecer lazos más afianzados con España como madre patria, y con el catolicismo. Y esos mismos elecciones se vieron reflejadas en diferentes casos, como podría ser en el caso de Scalabrini, su elección por el latinoamericanismo, obviamente siendo más anti-español y anticatólico, y en el caso de Gálvez, Osira Susta, Ramón Dolo, Ernesto Palacio,
más por la vertiente hispanoamericanista, ¿no? Bueno, ya con esto termino. Quieren que, a ver, yo tengo algunas ideas que surgieron durante la exposición. Perdonen, estaba buscando destra sinistra de Bobbio, izquierda y derecha. Encontré este otro, de Senectute, la vejez. Este es no es un asunto que no me compete. Voy entonces, voy a empezar con esta cuestión del populismo. Si quieren que exponga ahora o puedo seguir escuchando para mejor redondear. No, podemos hacer un parate ahora y después seguimos con la otra parte de la exposición. Bueno, yo en primer lugar estoy impresionado por las dos exposiciones, por la cantidad de conocimientos que transmiten, por algunos, y estoy molesto, muy molesto por algunas cuestiones que desnudan mi ignorancia y que he escuchado con mucho interés, pero eso más bien lo voy a ocultar. Ahora, yo tengo una observación fundamental. Hay temas de historiografía que han adquirido gran auge en los últimos tiempos. Yo recuerdo cuando publiqué mi primer, luego de la Vuelta de México, mi primer trabajo sobre identidad política y luego el mito de los orígenes, comencé este trabajo sobre la indagación del vocabulario político, al cual después dediqué un libro. Posteriormente surgió todo ese grupo dirigido por el colega español Fernández Sebastián. El problema es lo siguiente, que se estudian los conceptos políticos en función de lo que ustedes han llamado, creo que Matías, el contexto. Lo importante es el contexto más que el concepto. Y creo que esto se pierde un poco con la... digamos, con el auge de estos temas de historiografía que giran en torno a la indagación justamente de cada uno de estos conceptos. Sobre populismo hay algo más que es una rectificación, pero yo quería leerles, perdónenme, yo quería leerle porque lo estoy repitiendo en un libro que espero que se publique ahora en Brasil, que está en uno de los libros más, para mí, de los míos más importantes y menos difundidos, Nación y Estado en Iberoamérica. Lo que, voy a leerles dos párrafos, les pido que excusas por esto. Lo que corresponde no es interrogarse el historiador sobre lo que puede definir él como nación, sino interrogar a los seres humanos de cada momento y lugar que utilizaban el concepto e indagar por qué y cómo lo hacían y a qué realidades lo aplicaban. Lo que debemos perseguir explicarnos no es la nación, sino el organismo político que pudo ser llamado según lugar y tiempo, nación, pero también república, estado, provincia, ciudad, soberanía o de alguna otra manera. Bueno, y luego seguía con un párrafo en el mismo sentido. Entonces, este es un problema que deben tener en cuenta. Es decir, lo que están haciendo ustedes es indagar ciertos aspectos que contribuyen al saber histórico. Es decir, a la historia, ya sea de la primera mitad del siglo XX, ya sea de la segunda mitad del siglo XIX. Y no olvidarse nunca de esto. Esta es una observación. Con respecto al populismo, bueno, resulta que el populismo no siempre fue de derecha, ni mucho menos. A ver, Noemí, no sé si anda por allí, pero Noemí, sí. Después de la segunda posguerra se difundió muchísimo en Argentina, entre los historiadores y también en España y en otros países de América Latina, una versión muy elogiosa del populismo, promovida desde la Iglesia, es decir, más bien desde la Compañía de Jesús, diría, para ser más preciso. Uno de los orígenes, aunque la postura viene antes,
es el libro de un historiador español. Permítanme, yo voy a hacer trampa, pero lo tengo anotado por aquí. Tengo un machete por aquí, de Jiménez Fernández, sobre la teoría del populismo de los jesuitas como fundamento de los movimientos de independencia en América Latina. Entonces, en ese momento, estamos hablando de los años 50, 60, había una parte, el populismo en el sentido actual peyorativo se usaba muy poco, y en cambio, entre los historiadores me refiero, se usaba mucho esta visión elogiosa del populismo. ¿A qué se refería esto? A las teorías del teólogo español del siglo XVI, Suárez, Francisco Suárez, que no hacía otra cosa que reproducir una vieja tendencia populista de la escolástica, que en la cuestión del origen del poder sostenía lo contrario de lo que sostenían, digamos, el origen directo del poder en los reyes. Sostenían que el poder, la facultad del poder vino de Dios al pueblo y el pueblo la delegaba en los príncipes con condiciones que debían respetarse. Y entre esas condiciones, si el príncipe no las cumplía, se lo podía asesinar. Y el jesuita, el padre Mariana, autor de un famoso libro del rey y de la dignidad real, Gonzalo se ríe porque ya se lo conté varias veces, escribió un largo capítulo mostrando por qué se podía asesinar al rey, y el siguiente capítulo largo discutía qué era mejor para asesinarlo, si el veneno, el puñal o algún otro procedimiento tan saludable como esos. Lo curioso es que el libro estaba dedicado al rey de España. Entonces, la compañía sostuvo, pero no solo la compañía, y con esto termina lo de este aspecto populismo. En el archivo sobre el exilio de Perón que existe en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, sobre el cual hemos publicado un libro con mi colega Herbert Klein, hay una carta del fundador del Partido Demócrata Cristiano a Perón, donde le dice elogiosamente que usted y nosotros somos los principales movimientos que hemos exaltado el populismo, lo dice en otras palabras. Entonces, aquí hay una curiosidad. Hay un momento que populismo tiene una vigencia positiva. Entonces, un problema interesante en el ámbito de la discusión de los conceptos nada más es por qué se pasó, cómo, por qué se pasó a esta visión peyorativa del populismo. Bueno, eso es un agregado más que una rectificación. En cambio, lo anterior sí. El problema de lo que tenemos que estudiar es justamente son ingredientes que nos ayudan a explicar la situación histórica en algún momento. Permítame un segundo. Lo mismo vale para los conceptos de izquierda y derecha, para los conceptos de nación, nacionalismo. El otro problema que se refiere, que me surgió al comienzo de la exposición de algunos de ustedes dos, es que el tener cuidado con algo que he puesto de manifiesto en varias publicaciones, el peligro de personalizar a movimientos y entidades colectivas, cuando los convertimos en sujeto del cual predicar algo, estamos falseando. A ver, les voy a dar un ejemplo, pero no de ustedes, para que no se... leí en un diario hace poco, a raíz de uno de los movimientos de protesta en las calles, la sociedad comienza a rebelarse. Leía esta vergonzosa declaración de Firmenich de que el asesinato de Aramburu se debía a un mandato del pueblo. El pueblo y la sociedad no existen. Es decir, existen como objeto de estudio. El pueblo, cuál es el pueblo argentino, cómo está compuesto, etcétera, cómo es la sociedad. Pero como sujetos, actores históricos, no existen. Es una trampa del lenguaje que permite sostener cualquier
cosa que se nos ocurra atribuyéndolo a un sujeto imaginario, como es la sociedad, el pueblo, etcétera, etcétera. Bueno, y yo creo que hay algo más. Un segundito nomás. Bueno, con respecto a la relación, lo último es que me interesó mucho, respecto a la relación con respecto a sobre Estados Unidos, la buena relación con Inglaterra de parte de los sectores productivos argentinos se acaba justamente por lo que mencionó Gonzalo, pero, y por algo anterior. La Primera Guerra Mundial dejó a Inglaterra sin la capacidad de ejercer el dominio del mercado financiero internacional. Entonces ya no la hizo tan atractiva para los sectores productivos argentinos, que además parte de los cuales, ganaderos medianos, se vieron agraviados por el pacto Roca-Rusima y se pasaron a la vereda opuesta. Bueno, hay algunos otros detalles, pero nada más. Pero por otro lado, entonces volviendo a lo anterior, de no olvidar que estamos indagando algo para entender el contexto y no a la inversa, de igual manera es importante seguir indagándolo con esta precaución. Nada más por ahora. Bueno, muchas gracias, profesor. Entonces, Matías, si querés continuar e incluso incorporar alguno de los comentarios ya. Sí, por supuesto. Desde ya, muchas gracias por los comentarios y por las puntualizaciones, porque digamos siempre el hilo de la historia, digamos, o se prefiere el hilo de Ariadna, va un poco más allá. Voy a intentar incorporar algunos de esos comentarios y también continuar con lo que había planteado Gonzalo sobre la cuestión de la religión, el antiimperialismo y la geopolítica. Y digamos, es interesante porque justamente si algo se ha planteado y algo comentaba Gonzalo, es sobre la gravitación, digamos, del catolicismo, al menos en estas franjas que estudiaba yo, las de las extremas derechas, pero hay que tomar en cuenta, digamos, que cuando se habla de la Iglesia Católica también, digamos, es una trampa del lenguaje porque hay que ver, digamos, Iglesia Católica en qué momento, en qué lugar, digamos, todos los sectores y líneas internas que puede haber, y también cómo el valor el sentido de ser católico en los años 30 no es el mismo, ni tiene las mismas implicancias que en los años 60 o 70. El catolicismo a partir de los años 60 y en el periodo que yo estudié sigue gravitando como una identidad, como un lenguaje político y como una visión del mundo, además de como un credo religioso, pero justamente tiene que hacerle frente a dos desafíos fundamentalmente. El primero es el que viene de la creciente notoriedad de otras religiosidades, desde otras denominaciones cristianas como las evangélicas, hasta el avance del islamismo o incluso de todas las vertientes esotéricas, New Age o neopaganas, ¿no? El neopaganismo nazi no es un fenómeno al cual la Argentina haya escapado. El otro desafío, que quizás es más relevante y ha dado lugar a muchos estudios, es el del Concilio Vaticano II, en tanto para estos sectores que se declaraban antimodernistas en términos eclesiásticos, el Concilio Vaticano es todo aquello que habían venido queriendo evitar a lo largo de las décadas. Y frente a eso no va a haber una reacción unívoca por parte de las extremas derechas, ya que si vamos a tener algunos sectores que van a mantener un apoyo crítico a lo que hace el Vaticano, otros van a coquetear con el lefebrismo, el caso de Mario Roberto Gorostiaga, para personalizar, como no convendría ser, es muy representativo, y después tenemos directamente los sedevacantistas, ¿no? Los que consideran que el trono de Pedro está vacío, fundamentalmente porque retomando, ¿no?, esta lógica de la soberanía, no habría cumplido o habría violado su mandato a partir de Juan XXIII en adelante. Esta visión, digamos, de la religión influye cómo van a concebir las relaciones internacionales estos sectores, que van a tener el antiimperialismo como un denominador común. Acá de nuevo no se puede considerar que el antiimperialismo sea una bandera únicamente
de las izquierdas, y va a haber una visión negativa tanto de la Unión Soviética y de los Estados Unidos durante el periodo de la Guerra Fría y posteriormente de los Estados Unidos solamente, y acá un poco retomando esta tercera posición que los nacionalismos y las derechas habían venido expresando, aunque no solamente ellas, desde el periodo de entreguerras. Esto va a hacer que algunos grupos caigan en posiciones tercermundistas, fundamentalmente porque todo aquel que le plante resistencia a las superpotencias va a ser aplaudido. Y esto, en algunos casos, culmina en un respaldo al nacionalismo árabe o incluso al islamismo, que es un elemento que se va a mantener y que va a resurgir en los años 2000 cuando se produzcan los atentados a las Torres Gemelas. Es decir, algunos grupos que van a terminar en ese conflicto poniéndose del lado del islamismo radical. Y acá podemos caer en la última cuestión, digamos, que también había mencionado Gonzalo, que es el de las identidades transnacionales que estos grupos van a querer construir, ¿no? Esta paradoja de cómo los nacionalismos tienen una visión internacional de sí mismos y cómo se articulan con organizaciones similares en otras latitudes. Acá tampoco tenemos una visión unívoca. Para los tradicionalistas católicos lo que va a predominar es la identidad hispanoamericana o iberoamericana, muy teñida de catolicismo, mientras que, por el contrario, los grupos más metapolíticos, los más vinculados con lo que en Europa se denomina la nueva derecha, van a apelar, si se quiere, para usar el concepto de Heidegger, a una suerte de Dasein, iberoamericano, hispanoamericano, directamente de la América española, del cual el catolicismo sería solo un elemento y en base al cual se va a plantear algo que está actualmente muy en boga, la idea de una política de la identidad o del diferencialismo, ¿no? El derecho a la diferencia, ¿no? Como esta xenofobia, o si se quiere, este miedo a lo extranjero que había estado muy presente en ciertos movimientos nacionalistas, se ha reconvertido durante las últimas décadas. Finalmente, otros sectores van a apelar directamente a una visión maniquea, ¿no? Es lo que podemos encontrar en los tradicionalistas que van a ver la geopolítica en términos del mundo moderno contra la tradición, o los grupos neonazis para los cuales los relatos sinárquicos, conspiracionistas, en cierta medida moldeados a partir de los protocolos de los sabios de Sion, siguen siendo la norma. Así que bueno, muchas gracias. Le cedo de nuevo la palabra a Valeria. Gracias, Matías. Bueno, entonces, ahora sí pasamos al último de los ejes de discusión, nacionalismos e historia. Arranca Gonzalo. Sí, yo me quedé pensando la palabra del profesor, siempre que termino de hablar con él me generan ciertos disparadores y se me ocurren diferentes cosas. Yo me acuerdo, capaz a nivel anecdótico, que cuando empecé a hacer mi tesis de licenciatura, el profesor estaba sacando, creo que su libro Fundamentos Intelectuales, y a mí me había llamado la atención el hincapié en que hacía en la crítica al concepto de modernidad. Y lo digo en relación a lo que acabo de decir, del concepto y el momento en que se está utilizando. Bueno, eso a mí me parece fundamental y es sobre todo para el estudio de los nacionalismos, porque van cambiando no solo las ideas que tienen estos nacionalistas a lo largo del tiempo, y en muy poco tiempo, por momentos, estamos hablando de que cambian cada 3 o 4 años, sino que también lo que ellos mismos entienden por lo que es una agrupación nacionalista. Por eso es importante contextualizarlo en qué momento y dónde lo están diciendo. Y a su vez, también me acordé de algo que podría haber dicho en la presentación, que es de uno de los libros del profesor que creo que no le gusta que nombre tanto, que se llama Problemas de Europeísmo en Argentina, que la vez que lo leí yo saqué una frase que me gusta muchísimo, que dice, en forma crítica hacia los nacionalismos, que dice que hasta la crítica de más nacionalista, no la digo textual porque la tendría que buscar, pero dice hasta la crítica más nacionalista incurre en argumentos que son de carácter europeo por momentos, y eso es muy cierto. Y es algo que hay que poner en relevancia, porque los nacionalismos argentinos en general seguían a modelos europeos. Quizá se puede establecer una diferencia, también para abrir el abanico de posibilidades, en el caso de Forja, que trataba de tener ciertos argumentos y cuestiones que tuvieran que ver con lo que ellos entendían que era la cultura nacional, pero que de todas formas no podían escapar a utilizar a autores europeos, franceses y españoles sobre todo.
Pero bueno, ahora me remito directamente a la parte de este eje, que es nacionalismo e historia. Es un tema muy interesante, ya que con su crítica respecto a los naturales cambios de la sociedad que querían mostrar los nacionalistas, aquellos que consideraban el abandono de la idea de nación argentina, que creían arraigada en los ciudadanos, la que ellos creían arraigada, la gran mayoría de los nacionalistas terminaban por recurrir a la historia como un arma política. Esto, sobre todo, José Carlos lo ha dicho en uno de sus libros, y que servía justamente para justificar un cambio cultural, la utilización de la historia como arma política, pero también para modificar una forma de narrar los acontecimientos que ellos creían muy arraigada a lo que denominaban la historia oficial, que en realidad estaba también relacionada a la historia de estilo mitrista. Si bien muchos nacionalistas podían o no simpatizar con el revisionismo, recordemos que, como muy bien ha dicho Alperín Donghi, Perón no se inmiscuía en esos casos, no le interesaba mucho marcar una versión revisionista, por lo menos en los primeros años de su gobierno. Para otros nacionalistas, la historia había sido un arma utilizada por el liberalismo para imponer a sus héroes y su modelo socioeconómico. Ellos decían que sin la mentira que aquellos reconocían en los relatos nacionales, no habría sido posible mantener a la sociedad en un estado de desentendimiento, de confabulación, obvio porque eran muy conspiranoicos, por decirlo de alguna forma, para que los liberales y la oligarquía, sus principales enemigos, llevaran adelante su proyecto de país. La idea entonces de los revisionistas, que eran los nacionalistas que eran revisionistas, era mostrar una especie de verdadera historia, destapar los ojos a la sociedad. Dentro de esa cuestión, al menos, por ejemplo, en el caso de Scalabrini, entraba la crítica al modelo agroexportador, que no en la mayoría de los casos de los autores revisionistas que eran nacionalistas se dedicaban a las temáticas económicas. Apelaba obviamente Scalabrini al desarrollo industrial para quitar esa metodología de relación sobre todo con Inglaterra, pero en consonancia con la mayoría de los nacionalistas creían que se necesitaban líderes que se resistieran al imperialismo y no cayeran en la lógica de relacionárselo con lo que ellos denominaban como agentes ingleses. En el caso de Balbes, que podemos tomar como otro ejemplo muy particular, porque hacía biografías en una época que, si bien estaba de moda, no estaban de moda los personajes de los cuales él hacía biografías, la cuestión histórica no pasaba tanto por el tema económico en su caso, sino también en cambiar el panteón de héroes nacionales. Algo que incluso un autor que ha estudiado mi hermana, que se llama David Peña, ya había intentado con anterioridad, en el caso de revalorizar la figura de Facundo Quiroga. Gálvez pretendía exaltar la figura de Rosas y su gobierno como un proceso beneficioso para el país. Creía que la historia argentina, como la mayoría de los revisionistas, había sido escrita por los liberales, que imponían un tipo de cultura europea y anglosajona que beneficiaba al liberalismo y ensoblecía a estas personas que en teoría habrían sido nacionalistas, como en el caso de Rosas, y habían velado por los intereses nacionales. Pero bueno, el revisionismo no era unánime, había diferentes versiones. En el caso de Scalabrini, no tuvo demasiados aspectos beneficiosos hacia la figura de Rosas. Mientras que Gálvez reconocía y rescataba su autoritarismo y su control de las masas, Scalabrini, cuando hablaba de Rosas, solo presentaba o buscaba presentar su faceta antiimperialista y las virtudes que encontraba nacionalistas en su discurso. Por el contrario, Scalabrini pretendía resaltar más la figura de Irigoyen y de Mariano Moreno, que eran dos figuras muy controvertidas para muchos nacionalistas y revisionistas, sobre todo para personas como Gálvez, que veían en Mariano Moreno una especie de jacobino que no representaba los valores que él quería que representara la nación argentina. Y sobre todo, la elección de cada figura para exaltar como héroe nacional tenía una implicancia en su idea sobre lo que eran las clases populares y cómo era su relación del autor a través de ese héroe que querían relacionar con las clases más humildes. En ese sentido es que las vertientes y líneas históricas que llevaban adelante y marcaban los revisionistas eran muy distintas, mientras que autores como Gálvez preferían hablar de la tríada San Martín, Rosas, Perón, Scalabrini, por ejemplo, hacía una tríada que tenía que ver con Moreno, Irigoyen y Perón.
Entonces entraban esas disputas por la historia que obviamente eran construcciones ajustadas a las necesidades políticas de cada uno de estos autores. De hecho, hace poco tuve la posibilidad de ver en un archivo documental que las cartas que enviaba Scalabrini y Ortiz insistiéndole con que Gálvez hiciera una biografía sobre Mariano Moreno, biografía que nunca vio la luz y nunca la iba a ver, porque era, como dije antes, un personaje demasiado liberal para el nacionalismo católico a ultranza que guardaba Gálvez. Y bueno, y con esto le dejo la palabra a Matías. Bueno, yo un poco a contrapelo de lo que decía Gonzalo, voy a adoptar una perspectiva más retórica para recabar cuatro figuras que yo encontré en estas extremas derechas y en su discurso sobre la historia a partir de 1983, aunque hay que tomar en cuenta que son orientaciones generales y que sobre ese tapiz cada grupo, cada intelectual podía articular narrativas muy distintas. Por otra parte, en línea con lo que señalaba el profesor Chiaramonte antes, estas cuatro figuras no son nuevas, tienen antecedentes en las décadas previas, pero como se mantienen en el tiempo, y justamente el cambio de contexto es casi consustancial con el tiempo, el hecho de que estas figuras se mantengan implica que, en el fondo, se ven transformadas. Más allá de que pretendan mantenerse inmutables, el cambio de contexto hace que su significación sea distinta. La primera de estas figuras es el decadentismo, algo que me parece que está un poco en boga últimamente en las derechas, aunque no solamente en ellas. Y el decadentismo es tramposo, porque es a la vez una conclusión y una premisa. Es una conclusión porque para estos sectores un estudio sistemático, como diría Tácito sine ira et studio, del pasado, mostraría que en el fondo el declive es algo ineluctable, pero por otra parte también esto se termina volviendo una premisa, entonces a la hora de aproximarse a la fuente siempre van a terminar buscando esta beta pesimista. Ahora, el decadentismo tiene una función política, que es la de funcionar como una suerte de excusa de los fracasos que estos grupos van a terminar teniendo, tanto quieran participar o no de elecciones, pero también termina siendo una manera de darle una esperanza escatológica a estas falanges, ya que si uno piensa que cuanto peor se está, más cerca se está del final, entonces cuanto peor mejor, porque estamos más cerca de un nuevo comienzo. Y de ahí esta beta apocalíptica que a veces pueden llegar a tener. Una posible explicación de este decadentismo está en el conspiracionismo, que es otro elemento muy presente, que parte de la idea de que la historia acontecimental es superficial y que detrás de todos los hechos hay siempre un titiritero moviendo los hilos, que puede ser la sinarquía, la judería internacional, los masones, la Compañía de Jesús que se mencionaba antes, o una confabulación de todos ellos. Y a mí lo que me parece importante acá también es cómo el conspiracionismo funciona como premisa e incluso como una mentalidad, en tanto las conspiraciones pueden complementarse entre sí y se van volviendo más resilientes. Es decir, se terminan volviendo, casi en la beta de Popper, irrefutables, imposibles de ser falseadas, fundamentalmente porque siempre hay una conspiración que puede salvar las falencias de la otra. Finalmente, las últimas dos figuras son el hispanismo y el rosismo. El hispanismo es la aplicación de muchas de las premisas que tienen estas extremas derechas a lo que ellas denominan la historia universal, y ven a España como la hija dilecta de la Iglesia y un capítulo central en la historia de la salvación. Pero también esta exaltación de España continúa siendo en varios de estos elencos, como lo había sido en los años 30 o incluso antes, una forma de identidad y también una forma de marcar un destino para la Argentina. Es decir, el futuro estaba inscripto en ese pasado que hacía de la Argentina, por retomar la figura de León Darío, uno de los cachorros del león español, ¿no? Que tenía que mantener esa tradición y, si se quiere, tomar la posta para mantener un destino que no era solamente cultural, sino también religioso. Finalmente, en cuanto al rosismo, desde ya no podemos ver una gran novedad, no quiero ir o repetir lo que había mencionado Gonzalo,
simplemente mostrar cómo a partir del 80 lo que hacen las extremas derechas es, más allá de compartir este racismo, es desplegar una defensa, ¿no?, del tótem de la tribu, por definirlo de alguna manera, que va a ser tanto una defensa frente a aquellos relatos que ellos van a denominar unitarios, liberal y mitristas. Por ejemplo, el estreno de la película Camila genera un escándalo y Antonio Caponeto escribe un artículo que se llama Elogio del Paredón, que habla por sí mismo. Pero también vamos a ver que otros acontecimientos que desde una perspectiva rosista se podrían celebrar, como la repatriación de los restos del restaurador, también va a ser criticada porque se hacía en el contexto del menemismo, que justamente implicaba utilizar ese carisma en función de un proyecto que distintos sectores nacionalistas consideraban antirrosista. Otro tanto va a ocurrir cuando se inaugure un monumento a Rosas en 1999 en Palermo, porque se dice, está cerca de las bestias del zoológico y de una avenida que se llama Sarmiento, y lo mismo va a ocurrir un poco más adelante cuando durante los gobiernos de Cristina, el revisionismo gane un nuevo impulso de la mano de figuras como Pacho O'Donnell, Noberto Galasso, Hernán Brienza o del Instituto Manuel Dorrego. En ese sentido, estas cuatro figuras terminan siendo, ¿no?, como este camino que señalaba antes, que van a terminar siguiendo estas extremas derechas en una visión del pasado que en su versión más dura, ¿no?, más consolidada, solamente ellas van a defender, pero que tomada por separado, el decadentismo por un lado, el conspiracionismo por el otro, me parece que han tenido y han estado ganando una aceptación bastante amplia, lo cual no deja de ser preocupante. Bueno, con esto cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Matías, Gonzalo. Bueno, gracias por las presentaciones en general. Ahora quería darle la palabra al profesor Quieramonte, a ver si quiere hacer unos últimos comentarios antes de pasar a las preguntas. Bueno, tengo poco que agregar. A ver, le agradezco a Gonzalo que no haya dicho el año de edición de aquel librito. Volviendo a este problema de la funcionalidad del estudio de los conceptos y con respecto al contexto, un detalle anecdótico. Ustedes habrán visto en televisión la serie del padre Brown, que reproduce los escritos de un autor que fue muy elogiado por Borges, que realmente era un gran escritor, Chesterton, y que es un expositor de lo que Gonzalo descubrió, es decir, de las tendencias antirracionalistas del fin del siglo XIX. Bueno, la expresión historia oficial es inglesa, y se introdujo en el país a través de la revista Criterio, donde colaboraba Chesterton, y no solo Chesterton, sino también su amigo. Ahora, ¿en qué significaba en Inglaterra historia oficial? Era el ataque de los ideólogos católicos de derecha, como Chesterton, al olvido de la función positiva que habría cumplido la Iglesia Católica en el pasado inglés. Era una crítica de la historiografía oficial, también en términos británicos. Bueno, esto es interesante porque algo que se rozó después, porque gran parte de lo que es el nacionalismo de la década de 20, de los 20 en adelante, es también importación europea. Y esto dice mucho sobre la cultura argentina y sobre los contextos. Con respecto a la figura de Rosas, me contaba un miembro de la familia Bullrich, que ya falleció hace tiempo en Nueva York, a quien lo encontré casualmente en un viaje en tren de Buenos Aires a Rosario. Estoy hablando del año 61. Algo que es cierto, nada más que no sé si alguien lo ha investigado a fondo.
hasta el momento en que José María Rosa y otra gente inventa la función popular del rosismo, la llamada oligarquía argentina, repito los términos en que me lo contaron, estaba escindida muy profundamente por aquellos cuya fortuna venían de la época anterior a Rosas y aquellos cuya fortuna venían de las expropiaciones que había hecho y de los favores que había distribuido Rosas. Inclusive esta escisión se manifestó, es cierto, en la lucha por el cardenalato en la década del 30, creo que era. Bueno, y aquí el problema es justamente por qué la visión de Rosas, que era una visión aristocratizante, como se comprueba en el libro de Barguren sobre Juan María de Rosas, como un representante, Rosas como un representante de la clase alta, se convierte en lo otro, en lo que vino con paralelamente a la resistencia peronista. Es un problema de indagación historiográfica importante que debe usarse superando las inclinaciones ideológicas que puede haber atrás. Entonces, y aquí vamos a uno de los problemas más delicados que trató Matías, la conspiración. Me he peleado con varios amigos, colegas, diciendo, es una teoría conspirativa. No, la teoría conspirativa de la historia es una teoría de la historia que dice lo que explicó Matías, que la historia está dominada por un factor o por un personaje o por una institución, ya sea los masones, los jesuitas o lo que fuera. Pero conspiraciones las hay todos los días. Entonces, aquí entramos en el terreno de la historia real, ¿no? Del contexto. Si no, no nos explicaríamos un golpe de Estado. El golpe de Estado no ocurre porque un general se levanta un día y dice, bueno, tengo ganas de sacar las tropas a la calle, y ahí hace un golpe de Estado. ¿Ha habido? Entonces, sería muy importante, yo digo esto, distinguir, porque esto lo tengo todos los días, en función de los problemas políticos actuales y de las peleas políticas actuales. Continuamente, bueno, eso es teoría conspirativa. No, 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 eso no es teoría conspirativa, eso es una hipótesis por la cual puede ser verificada o no. Por otra parte, eso que llamamos conspiración real es en realidad una forma de una conducta generalmente secreta de grandes instituciones, ya sea partidos políticos, ya sea iglesias, etcétera, que mueven sus hilos, efectivamente, en función de tratar de favorecer en el futuro los intereses que representan. Entonces, la conspiración, lamentablemente la palabra está muy desgastada, pero acá entramos en el problema más delicado para los historiadores, porque los conspiradores no labran actas, y entonces nos faltan fuentes. Pero eso no puede ser por eso dejado de lado. Para distinguir lo que es una mala hipótesis destinada a satisfacer alguna inclinación ideológica de lo que es una hipótesis de posiblemente verosímil. Bueno, con lo demás se refiere a lo que dije antes, con respecto al populismo, diría que convendría estudiar para tratar de aclarar este tránsito de una visión positiva a una visión peyorativa, lo que es la historia de las teorías políticas católicas, cuyas historias ya están hechas, para ver dónde hunden sus raíces cosas que hoy conocemos como grandes expresiones de la modernidad. La elección de lo que se llama democracia, que es la elección de los gobernantes, es una cosa tan antigua como la cultura griega. Y además, en realidad, no es gobierno del pueblo. Lo que llamamos democracia no es gobierno del pueblo. Es gobierno de una parte del pueblo, aquella que gana la elección, diríamos para los términos generales. Y esto implica todo un problema porque realmente
lo que hoy llamamos democracia es en realidad la teoría de la elección por comicios de los señores que nos gobiernan. Bueno, esto es un poco divagante, entonces lo abandono rápidamente, aunque sería muy interesante desarrollarlo. Y digo, bueno, todo lo demás ya lo había dicho antes. Y gracias por la invitación. Veo a Gonzalo que ha convocado a tu familia para asistir. Ah, bueno, mi hermana historiadora quería estar participando. Aprovecho para saludarla. Y mi otra hermana también siempre está en la temática, así que no se puede hablar de otra cosa en mi familia. Así que bueno. Bien. Pero bueno, nada, yo la verdad que, bueno, agradezco los comentarios, siempre me parecen muy, muy fructíferos. Me había comentado, en algún momento yo me olvidé, sobre el origen del término de historia oficial, voy a nuevamente a recabar en eso, porque me parece importante y se me había olvidado, pero es verdad que ya en un momento me lo había comentado. Pero bueno, nuevamente para agradecer, no sé si Matías quiere decir algo. No, solamente agradecer el comentario y decir que es cierto, es una cuestión muy delicada la de el límite entre la teoría conspirativa o conspiranoica y la conspiración real que claramente existe, y además esta cuestión que es muy cierta, ¿no? Como decía una de las figuras que yo estudiaba, René Guénon, el problema de las sociedades secretas es que no dejan actas, no dejan documentos. Entonces, Me plagió seguramente unos años antes que yo escribiera. Adelante, no, pero está bien. Perdón la interrupción, seguí. No, es que terminaba ahí, o sea, es un problema con el que yo me había topado, y bueno, justamente en una profesión que se centra y que necesita de los documentos, ese es un obstáculo a veces difícil de salvar. Pero sí, seguramente ahí hubo plagio. No, pero me interesaría el dato, porque parece ser que algunas grandes ideas que se nos ocurren son muy antiguas. Cosa que... Se lo paso. Acá no. No sé, Valeria, había algunas preguntas, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias a los tres por la participación. Hay una pregunta del público y yo también quería hacer un breve comentario y dejar una pregunta a Matías y Gonzalo, que lo que me interesó particularmente de esta conversación es que veo que en el intercambio entre ambos veo cruces entre los viejos nacionalistas y los nuevos nacionalistas, que también podríamos decir los viejos nacionalistas y las nuevas derechas en general, que es más lo que trabaja Matías más en general, ¿no? Y eso se puede ver, creo, en algunos ejes más que en otros, por ejemplo, en religión, espiritualismo y geopolítica. Yo en un primer momento cuando vi el programa dije ¿de qué se va a hablar en este eje? Me llamaba, desde lo que yo sé del nacionalismo del siglo XX, me llamaba un poco la atención que fuera un tema que estuviera en una agenda de discusión sobre nacionalismos, ¿no? Así planteado. Pero claro, al tener la perspectiva del hoy, claramente es fundamental y me resultó muy, muy interesante y muy, muy productivo para pensarlo desde hoy hacia atrás, ¿no? ¿A qué remite esta tradición de pensar la espiritualidad desde el nacionalismo y desde las derechas en general? Y después también con respecto a lo que decía el profesor Queramonte de la funcionalidad del estudio de determinados conceptos, yo también tengo como mis problemas para pensar izquierdas y derechas cuando pensamos en nacionalismos. Y creo que, y esto es lo que quería dejar planteado como duda, creo que cuando pensamos en cómo los nacionalismos piensan y revisan la historia, ahí es donde más agua hace la división entre izquierda y derechas, y donde quizás sí son más funcionales otros conceptos como liberalismo y nacionalismo,
o bueno, o revisionismo mismo, ¿no? En términos amplios, pero quiero, quería preguntarle si se les había ocurrido por ahí a Matías y a Gonzalo cruzar esos dos ejes, ¿no? Izquierdas y derechas, con cómo pensar la historia desde el nacionalismo. Si quieren, ahora sí les leo dos preguntas que hay del público, y tres, perdón, y responden, o ¿les parece bien? Cecilia Arias tiene dos preguntas. En primer lugar, ¿por qué la idea del nacionalismo asociada al fascismo y al autoritarismo es tan fuerte en el campo intelectual, cultural y educativo? También tiene la pregunta, ¿qué quedó del nacionalismo después de la última dictadura y de la Guerra de Malvinas? Por otro lado, Mercedes López Cantera pregunta, ¿qué etapas o puntos de inflexión pueden señalar en el desarrollo de los nacionalismos del siglo XX en Argentina? Y la profesora Goldman, ¿habría una especificidad en los discursos nacionalistas en relación con el lugar de Argentina en Latinoamérica? Por ahora tenemos esas preguntas. ¿Sí? ¿Están claras? Les dejo la palabra. Yo voy a optar por la que es posterior a Malvinas, obviamente se la voy a dejar a Matías, le transmito el fardo. Yo lo que puedo decir es, acotar, me parece que, perdón, voy a modificar un poco la luz que ya se hizo de noche. La primera, que era, ¿por qué la relación entre nacionalismo y fascismo es tan fuerte? Yo considero que tiene que ver con la relación y el análisis que se hace desde la historia, a veces intrincado con la política, ¿no? No recuerdo bien, pero uno de los primeros que relacionó las facetas del fascismo y el nacionalismo fue José Luis Romero, en uno de sus libros que no era el más científico, por así decirlo. Pero de todas formas también me parece que hubo una relación en torno a la Segunda Guerra Mundial, cuando los grupos más filo aliados, más aliadófilos, se identificaban con los aliados, y todo lo que llevaba en relación a los nacionalismos o a los grupos neutralistas, para ellos era todo fascismo. No había posibilidad de un abanico de posibilidades o de otras posibilidades. Entonces me parece que era desde ese momento, relacionado con posteriormente, muy del contexto de época, la llegada de Perón, finalizando la Segunda Guerra Mundial, me parece que marcó muy fuerte a los nacionalistas, a los nacionalismos, o por lo menos a la gente que no entiende qué son los nacionalismos, o que entiende qué son los nacionalismos, pero quiere relacionarlos con los sistemas más autoritarios europeos, como es el nazismo y el fascismo. Me parece que ahí tomó gran impulso esa relación. Y cuando hablo de esta gente, pienso, de los aliadófilos, pienso en las agrupaciones que tenían que ver con Acción Argentina o la Junta para la Victoria, que eran muy tajantes sobre lo que podía representar al fascismo y que no, y que básicamente eran todos los nacionalismos y todos los neutralismos, sean o no simpatizantes del fascismo. Me parece que parte desde ahí. No sé si. Y después sí voy a responder la de los puntos de inflexión. Me parece que los puntos de inflexión están marcados por los puntos de inflexión misma de la política argentina. Digo, siempre se dividieron aguas, por ejemplo, entre los que apoyaban Irigoyen y los que no lo apoyaban. Los Irasuta, por ejemplo, no lo hacían, y Gálvez sí lo hacía. Lo mismo sucedió con el peronismo. Muchos nacionalistas se adentraron en la experiencia peronista, muchos de esos con cargos administrativos, y otros, como los hermanos Irasusta, estaban totalmente ajenos. E incluso muchos que habían participado, como en el caso de Gálvez, luego se volvieron antiperonistas porque no les gustaba ciertos aspectos del gobierno. Entonces me parece que los puntos de inflexión tienen que ver con las mismas personalidades que han generado
bueno, la palabra, no me gusta decir la palabra grieta, pero una especie de dicotomía, por decirlo de alguna forma, en la misma sociedad argentina. Esos mismos dicotomías pasaban a formar parte de los debates dentro del nacionalismo. Bueno, yo voy a empezar por retomar la pregunta de Valeria respecto al cruce entre nacionalismo, historia, izquierda y derecha. Es un tema interesante, digo, hay ciertos puntos donde se pueden encontrar cruces, digamos, esto que yo mencionaba del decadentismo y de cómo hay un decadentismo también en la izquierda. De hecho, algo de eso ha trabajado Enzo Traverso en un libro que se llama Las nostalgias de la izquierda. Ahora no recuerdo exactamente el título, pero lo mostraba y también lo historizaba. Respecto de estas teorías conspirativas, también se las puede encontrar en un plano y en el otro. Y un ejercicio que yo a veces hacía cuando estaba escribiendo la tesis era comparar las publicaciones de las extremas derechas con las de las izquierdas y encontrar, digamos, esos puntos casi formales. Les pido perdón, el perro me está pidiendo comida, así que ahora en un momento le voy a dar de comer. Y después hay otros puntos donde hay como diferencias insalvables, ¿no? Hay como una alergia, si se quiere, en las extremas derechas hacia el materialismo histórico, básicamente porque es materialista, pero también porque creen que las clases sociales son un constructo, o que inclusive son, digamos, dando vuelta el razonamiento marxista, falsa conciencia. Pero después de eso, más allá de que las premisas sean distintas, a veces la narrativa que ofrecen las extremas derechas se superpone mucho con las de las extremas izquierdas, ¿no? Había ciertos fragmentos donde se retomaba, ¿no?, la clásica, un poco, digamos, la narrativa de los hermanos Irasusta respecto del imperialismo, no solamente británico, sino europeo, y lo que planteaban estos sectores que yo estaba estudiando no era muy distinto de lo que uno se podría encontrar en las venas abiertas de América Latina. Por supuesto, son semejanzas formales, digamos, los argumentos funcionan distinto, pero ahí es donde izquierdas y derechas, como concepto, claramente falla, si es que uno lo quiere utilizar como una etiqueta atrapa todo. Bueno, después, respecto de esa pregunta... Disculpame, podríamos empalmar, si querés referirte a esta pregunta que apareció ahora de Salvador Lima, justamente cómo el nacionalismo de izquierda se articula con el discurso latinoamericanista. Bueno, ahí no, claramente no soy un especialista, además ahí me remitiría más a los trabajos de Martín Vergel, de Esteban Campos, que lo han trabajado mucho más. Yo considero que, digamos, es parte de un proceso, digamos, bastante amplio y bastante complejo de un diálogo entre las tradiciones de izquierda, no solamente en América Latina, sino a nivel global, y los nacionalismos. No sé si todo nacionalismo de izquierda en América Latina tiende a ser latinoamericanista, no sé si fusionar esos dos ámbitos, pero tiendo a entender, o a priori me parece que hay una relación muy estrecha y de circularidad. Pero bueno, me declaro incompetente, o sea, mi ámbito es más justamente el de la pregunta de Cecilia Arias sobre qué queda después del nacionalismo después de la última dictadura militar y de la guerra de Malvinas, y la respuesta es que es mucho. Uno tendería a pensar que no, pero hay ciertos grupos que continúan con su actividad, ¿no? La revista Cabildo, la revista Verbo se siguen publicando normalmente a lo largo de la transición, y aparecen muchos otros. De hecho, los años 80 son un momento de gran actividad del nacionalismo, de aparición de nuevas revistas, formación de organizaciones, una incesante actividad editorial. Y eso se mantiene con subidas y bajadas, ¿no? Como es esperable, en los años 90 y hasta principios de los 2000, que es lo que yo estudié. Y en esa instancia son como una suerte de lado B de la historia política argentina y sobre todo de la cultura política argentina, ya que muchas veces se considera que son unos grupos anómalos que van a desaparecer con el tiempo, ¿no? Casi como un fukuyamismo, ¿no? Digamos, un tacho de basura de la historia ya. Ha ganado la democracia liberal, pero por el contrario se han mantenido, y este mantenimiento habla de una cierta funcionalidad.
no me voy a pronunciar ahora sobre funcionalidad a qué, pero claramente han logrado encontrar sus auditorios, sus espacios, y algunos de sus tópicos han logrado exceder, y por mucho, el coto más bien reducido de estas extremas derechas. Había una pregunta más. Ah, no, sí, lo único que quería agregar a lo que había dicho Gonzalo respecto de las periodizaciones es que, digamos, yo no soy muy amigo de medir, digamos, en términos de historia política o de cronología política todo. Pienso que hay como unas cronologías internas, pero en el caso de la historia de los nacionalismos, lo que plantea Gonzalo es muy cierto, ¿no? Es una muleta muy útil la de considerar los ejes de la historia política. Y en ese sentido, yo en mi tesis el corte que puse es 2003, porque, digamos, si hubiese que poner un último punto de inflexión, para mí sería ese. No sé si el último, pero uno de los últimos, porque a partir del 2003 con el kirchnerismo hay una serie de transformaciones en las extremas derechas que seguimos viendo hasta la actualidad. Bueno, eso. Perdón. Sí, profesor, diga. Perdón, Matías, tu perro tiene alguna discrepancia con lo que dijiste, creo. Pero siempre, no te... nunca está de acuerdo. Es un revisionista convicto y con fe. Pero no podés aguantar hasta el final. No, ya se fue ahí a acostar. Va a esperar, un poco más, Motoscopitos. Bueno, perdón, Gonzalo, vos habla vos. Que después tengo algo que decir. Bueno, solamente me parece que, no recuerdo bien la pregunta, pero fue algo así como la relación entre el nacionalismo de izquierda, que yo tengo mis dudas con la clasificación, pero y el latinoamericanismo. A mí me parece que la llegada de la idea de latinoamericanismo al nacionalismo parte desde Forja. Me parece que, sobre todo de la circulación de ideas que había producto de no quiero extenderme, pero de la reforma universitaria, de la cual muchos habían participado, y que posteriormente recaban en ideas como las de Haya de la Torre y cercanas al imperialismo de corte latinoamericanismo, pero me parece que llega desde ahí. Y un punto muy importante de reunión de los nacionalistas, no solo de los que son considerados de izquierda, sino también de la derecha, fue el diario Reconquista, que tuvo Scalabrini en torno a la Segunda Guerra Mundial, en 1939, donde escribían los Sirasusta, escribía Scalabrini, Jaureche, Gálvez, y es muy interesante porque a pesar del corto periodo de tiempo que duró, lograron una cierta conjunción, un programa político, y después rápidamente se dispersaron con la llegada del peronismo, lo cual muestra nuevamente los cambios de posiciones que hay respecto a ciertas figuras y acontecimientos del país. Pero bueno, no, era eso nada más. No sé, profesor, ¿qué quería decir? Breve. Hoy saqué el libro de Bobbio y me olvidé. Porque quería leer un párrafo donde Bobbio dice que la derecha no es un producto de una cosa malvada, sino que tiene su racionalidad, etc. Lo que me llama la atención es cómo en el lenguaje común se habla de las derechas y ahí van metidos los que hoy llaman neoliberales y los nacionalistas. Entonces, ese es un problema interesante. ¿Por qué metemos en esa misma bolsa esas dos cosas? Porque eso indica que hay alguna cosa oscura en nuestro juicio que tenemos que aclarar. Es cierto, como dijo, no sé si Matías o González, gran parte del nacionalismo que conocemos ahora surge de la segunda posguerra. La lucha contra el fascismo y el nazismo tiñó muchísimo la conducta y además la guerra civil española, que tuvo muchísima repercusión en los países latinoamericanos, tiñó mucho esta cosa que hizo que, por ejemplo, el Partido Comunista repudiara a Perón por fascismo, etc. Ahora, resulta que hay elementos ciertos. Perón era admirador de Mussolini, era amigo de oficiales nazis de la SS, con ayuda de ellos hizo entrar a cantidad de nazis, pero la política de Perón real fue en gran parte distinta, no en todas las partes. Entonces, aquí tenemos de nuevo el problema de los conceptos y el contexto. Es decir, este problema de por qué metemos juntos, que es una pregunta importante, a
nacionalistas y otros sectores en el concepto de derecha, indicaría que hay algo que no está claro en nuestro manejo de los conceptos políticos. Digamos, eso como indicación, no tengo la solución ahora. Y en cuanto a la tendencia, Valeria, ¿quién preguntó sobre el nacionalismo latinoamericano? Sí, uno de los espectadores, Salvador Lima. Sí. No, está bien, es una vieja aspiración romántica, diríamos en el sentido vulgar de la palabra, que viene del siglo XIX. La idea de poder construir un gran Estado nacional con todos los restos del imperio hispano en América. La realidad es que todas esas rivalidades que se solucionaron inclusive en cada uno de los actuales países en forma muy difícil, como la rivalidad del Estado de Buenos Aires con el resto de los estados provinciales dentro de esto, es muy difícil de sortear. Hubo inclusive conferencias internacionales sobre el panamericanismo. La idea de una gran nación latinoamericana está ahí flotando. Se corresponde muy poco con la realidad política de las distintas regiones que hay en la vieja Hispanoamérica. Había un panameño que conocí personalmente, Ricardo Soler, que publicó un libro dedicado al tema y artículos también allá por los años 50, 60. Pero existe mucha otra literatura sobre eso. Es una idea, es una aspiración con poco asidero a la realidad histórica. Perdón, no sé si estoy desilusionando al que preguntó. Pero la realidad es esa. Muchas gracias, profesor. Acá hay una última pregunta y está orientada a Gonzalo. Es de Tomás Viera. ¿El nacionalismo argentino tuvo más elementos irracionalistas a partir de los 30 que en los 20 como un retraso respecto a Europa? ¿Como en retraso respecto a Europa? No, a mí me parece que no, que... Son elementos necesarios, me parece, para el discurso, que son necesarios en el punto que tiene que ver más con los ejes culturales y que siempre estuvieron presentes. Ya en 1910, por ejemplo, está el diario de Gabriel Quiroga, que está un libro de Gálvez que está repleto de referencias espirituales o del ámbito más irracional. En la década del 30... hay otro tanto, de la mano ya de Scalabrini, pero también de otros autores como Ernesto Palacio. Me parece que es algo que estuvo en todas las épocas y que sigue estando. Quizá el debate ahora entre materialismo y espiritualismo ya no cobra tanta vigencia como tenía en otras épocas, pero me parece que sí, la cuestión irracional es necesaria para explicar sobre todo la idea de los nacionalistas. Me parece que sin esos elementos no sería posible, no te digo que existieran, pero que perderían un elemento fundamental en su discurso. No sé, Matías, si tiene algo al respecto igual para agregar. No me parece que haya sido, el irracionalismo particularmente preponderante, en las extremas derechas en este periodo que yo estudié. Sí es cierto que está presente, ¿no? El vitalismo y justamente una visión más emocional, aunque bueno, algunos también lo van a plantear como una visión suprarracional, ¿no? Como si fuese que la lógica no llega hasta muy lejos y que hay que abrirse a otros tipos de visión, ¿no? Que también se puede tomar como una forma de irracionalismo. Lo que sí quería retomar, que no es una respuesta tentativa, pero que es cierto el problema que mencionaba el profesor Chiaramonte respecto de meter en la misma bolsa a los nacionalistas y a los neoliberales, pero que para mí puede justificarse al menos en dos términos, uno positivo y otro negativo. Positivo en tanto y en cuanto estos grupos
tienden a, retomando lo que decía Lux y un poco también Bobbio, a justificar las diferencias y las jerarquías. Más allá de que en una franja y en otra las justificaciones para esas jerarquías pueden ser distintas o antagónicas, pero para los dos la existencia de diferencias en la sociedad es un fenómeno, la palabra es poco feliz, natural, ¿no? Sea ordenado por Dios, y por eso metido en las normas, o bien ordenado por la naturaleza, en un sentido darwinista, o como se lo quiera justificar. El otro, por la negativa, es a qué se oponen, y se oponen a una izquierda que van a conceptuar de manera distinta, ¿no? Para algunos el problema es una izquierda económica, el intervencionismo, el estado de bienestar, o aquello contra lo cual quiera despotricar Milei o el libertario, mal llamado libertario de ocasión. Y después, bueno, una izquierda quizás más cultural, contra la cual reaccionan más los nacionalistas, pero cada vez más vemos a estos neoliberales también reaccionando, que sería la idea de, digamos, una reacción contra, no la jerarquía, pero sí la diferencia, ¿no? O una suerte de orden establecido. Pero de nuevo, son una serie de apuntes y que, de nuevo, terminan remitiéndose al hecho de la utilidad que pueden tener para ordenar un campo. Y digamos, no la exhaustividad, porque en el fondo por algo hay que calificar, ¿no? Derecha neoliberal y derecha nacionalista. Pero bueno, fue un intento de responder a eso para no dejarla picando. Una breve cosa. No, hay un elemento más. Cuando se mete, se habla de la derecha liberal, neoliberal, se está apuntando a las posturas respecto a la distribución del ingreso. Mientras cuando se habla del nacionalismo de derechas, se está apuntando a una cuestión ideológica. La preferencia del nacionalismo por los valores religiosos, por una cantidad de cosas más. Entonces, pero de todas maneras, el hecho es que están metidos en esa expresión las derechas. Entonces, que sería más interesante hurgar. Muchas gracias. Gonzalo, la pregunta que te hicieron es una pregunta importante, pero te defendiste mal. Tendrías que haber empezado diciendo que no están admitidas preguntas difíciles. Bueno, dentro de los conocimientos se hace lo que se puede. A mí me ponen dificultades. No, bueno, está bien. Yo no sé si habrá alguna otra. Vale. No, esa era la última. Bueno. Así que, bueno, les agradezco mucho. ¿Les parece que demos, cerramos la discusión? Les agradezco mucho, en primer lugar, al profesor Quieramonte por los comentarios, por la participación, también a la profesora Noemí Goldman, muchas gracias por la pregunta, y por supuesto a los expositores que estuvieron así en un ping-pong durante 2 horas, uno después de haber defendido la tesis de doctorado, así que más meritorio. Y gracias a Alejandro también por manejar la página y el Zoom. Así que bueno, damos por cerrado entonces el conversatorio y muchas gracias. Y esperemos que Matías alimente a ese perro, pobre. Sí, me voy rápido. También estuve esperando 2 horas para comer. Ah, yo me solidarizo con vos. Chao, hasta luego. Gracias.